Lleida a la diputada Taína de Los Ángeles González Rubio Andara en cumplimiento del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debato. Se solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño, quien solicitó en nombre del Bloque de la Patria sea considerado incluir este punto en el orden del día por la gravedad de los hechos y se proceda con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Taína de Los Ángeles González Rubio Andara. El diputado Pedro Carreño señaló que de acuerdo a la operación Mano de Hierro también se ha privado de libertad a la ciudadana Jaycar Saraí Pérez Gómez, quien consignó el 5 de enero ante la Asamblea Nacional su carta de renuncia. Seguidamente, el presidente solicitó dar lectura a la última parte del artículo 25 del Reglamento Interior y Debate y el artículo 187, numeral 20 de la Constitución. De inmediato sometió a votación la urgencia reglamentaria aprobada, por lo que instruyó incluirlo en el orden del día. El presidente ordenó dar lectura a la propuesta de orden del día, la cual sometió a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el conferimiento de la condecoración por interacción en favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, quien se desempeña como jefe de la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Azucena María Jaspe. Posteriormente sometió a votación la autorización del conferimiento, resultando aprobada, por lo que instruyó remitirla a la Gaceta Oficial a los fines de su promulgación. Punto número 2 del orden del día, presentación de la lista de las personas seleccionadas postuladas por los diferentes sectores de la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales a los efectos de la designación y aprobación en plenaria de la Asamblea Nacional. El presidente concedió el derecho a palabra a los diputados Josep Alessandrero, José Gregorio Correa, una vez culminada. Secretaria, continúe, por favor. Y José Gregorio Correa. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación la lista de personas seleccionadas, quedando aprobada. En consecuencia, se conforma el Comité de Postulaciones Judiciales, el cual será juramentado en la sesión del próximo día jueves. En el punto número 3 del orden del día, comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad y continuar el enjuiciamiento a la diputada Taína de Los Ángeles González Rubio Andara en cumplimiento con el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente solicitó dar lectura al artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional. Seguidamente concedió el derecho de palabra al diputado Luis Fernando Soto Rojas, Óscar Adolfo Ronderos Rangel y a la diputada María Lourdes Gibori. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente solicitó dar lectura a la renuncia de la ciudadana Jaycar Saraí Pérez Gómez y a la comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente ejerció el derecho de palabra y luego sometió a votación la renuncia y el allanamiento de la inmunidad, quedando aprobadas por unanimidad. El presidente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el día jueves 3 de febrero. Es todo del acta, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria correspondiente al martes 1 de febrero de 2022, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del martes 1 de febrero. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta, siguiente. Comunicaciones recibidas de las comisiones permanentes mediante la cual consignan los informes de gestión correspondientes al mes de diciembre de 2021. Comisión Permanente de Política
Interior, Comisión Permanente de Política Exterior, Comisión Permanente de Contraloría, Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, Comisión Permanente de Ecosocialismo, Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, Comisión Permanente de Salud, de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión Permanente de Cultura y Recreación, Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y Cultos y Comisión Permanente de Administración y Servicios. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta, por favor, pido a la Secretaría un informe correspondiente de los informes presentados por las comisiones permanentes. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 3, comunicación suscrita por el Bloque Parlamentario del Estado Falcón, mediante la cual designan al ciudadano Fernando Bastidas Calderón como jefe del Bloque Parlamentario del Estado Falcón. Es todo, presidente. Por favor, secretaria, sírvase informar al gobernador del Estado Falcón y al diputado designado para que estén en cuenta de este nombramiento por parte de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 4, comunicación suscrita por el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, y las diputadas María Gabriela Vega Sosa y Carmen del Valle Centeno Serpa, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley de publicaciones oficiales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo este punto, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para que sea incluida en el orden del día este punto, por favor indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, sírvase incluir este punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. No hay más nada en la cuenta, presidente. Antes de abrir espacio para puntos de información y para la lectura del proyecto del orden del día, quisiera informar a las honorables diputadas y los honorables diputados de la presencia en esta sesión del día de hoy de invitados muy especiales para esta Asamblea Nacional. Un día como hoy, hace 30 años, ya se aprestaba la aparición de un relámpago que partió en dos la historia de Venezuela. De un relámpago que, apareciendo en medio de la madrugada, trastocó la ignominia por la esperanza. La desaparición de todo vestigio de atención al pueblo de Venezuela por la aparición de una nueva vida, una nueva era que nacería, en la frase inmortal del comandante Chávez, un 4 de febrero a horas del mediodía. Un día como hoy, hace 30 años, estaba vaticinándose un parto de historia y soldados nobles, honestos, imbuidos del espíritu de los libertadores de América y especialmente del más grande hombre que haya parido este continente, Simón José Antonio Bolívar, ya habían echado suertes y lanzado el todo por el todo para protagonizar el evento histórico más importante de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es por eso que hoy están con nosotros, héroes del 4 de febrero, como invitados especiales de esta Asamblea Nacional. Se encuentra con nosotros el mayor general Ornella Ferreira, el general de división Kiaro Jiménez, el general de división Rodríguez Bencomo, el mayor general Ovidio Delgado, el general de división Barrios Torres, el general de división Figueroa Chacín, el general Rodríguez Rabán, que es diputado también, el mayor Gerardo Márquez, gobernador del estado de Trujillo, el mayor Bielma Mora, diputado de esta Asamblea Nacional,
el teniente coronel Francisco Meliach, diputado de esta Asamblea Nacional. Levántese, diputado teniente coronel. Gracias. Además con esa chaqueta acolchada para efectos de la televisión. El mayor Frank Morales, diputado de la República. El general de división Hermes Carreño. El capitán Raúl Álvarez Bracamonte. Y nuestro capitán, jefe del bloque parlamentario de la patria, Diosdado Cabello. Ahí se encuentra con nosotros también nuestro general en jefe, Suárez Churio. La gente de protocolo jamás se siente bien si no se le olvida a alguien. Tiene que olvidarse de alguien siempre. Y además, también se encuentra entre los invitados especiales de cada martes y de cada jueves al coordinador del bloque de la patria y héroe del 4 de febrero, el capitán Pedro Carreño. Algo habrás hecho, Pedro, para que las masas digan que te quieren. Vamos a abrir entonces un espacio para los derechos de palabra. Ha solicitado al derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Micrófono para el diputado. Buenas tardes. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Diputada Vanessa Montero López, segunda vicepresidenta, secretaria ciudadana Rosalba Gil, plenaria de la Asamblea Nacional que hoy nos acompaña, a todos los medios de comunicación, al pueblo de Venezuela. He pedido, con todo respeto y en el derecho como diputado de la República, un punto de información, dado que el día de hoy se celebran 227 años del natalicio de un gran prócer de la patria, como lo es el general en jefe Antonio José de Sucre. Un héroe que nació un día como hoy, en 1795, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá Pardo Sánchez, de familia adinerada, el gran mariscal de Ayacucho, como se le conoce por su victoria en tal batalla, fue general en jefe del Ejército Unido Libertador del Sur, comandante de este ejército, delegado por el libertador Simón Bolívar, quien con una majestuosa planificación en ese departamento de Ayacucho, de Perú, alcanzó finalmente el 9 de diciembre de 1824 la total y completa independencia de la América del Imperio Español. Es difícil tener poco tiempo para hablar de tan inmortal prócer que representa, a mi parecer, uno de los principales legados del libertador Simón Bolívar. Quiero hacer, no con la majestuosidad del libertador, pero sí un resumen sucinto de su vida. A la edad de 7 años pierde a sus padres y es enviado acá a la ciudad de Caracas, donde empieza sus estudios de matemática en 1802, para empezar los estudios de ingeniería militar junto con su hermano Pedro. Y es así que, dado los acontecimientos del 19 de abril de 1810, es llamado para que sea asignado como subteniente de milicias. Enviado a Cumaná, es allí donde empieza su carrera militar de tal prestigio que es considerado como el único general en jefe de los 11 generales en jefe de la gesta emancipadora que pasó por todos los cargos y los grados militares.
empleado como subteniente de artillería en Barcelona, al año siguiente es ascendido o se le da carta de teniente, y finalmente en 1812 organiza junto a ciertos notables un plan de seguridad para la República, y tras la capitulación de Francisco de Miranda regresa a su natal Cumaná. En 1813 se suma a ciertos movimientos republicanos junto con el general Santiago Mariño para comenzar la gesta emancipadora de lo que fue conocido como los Libertadores de Oriente. En 1817 cambió bajo las órdenes del general Bermúdez, y así sigue la lucha trabajando en pro de la independencia hasta que en 1819 es ascendido a general. Aquí se da una famosa anécdota histórica en donde, recorriendo parte de los ríos de esa zona majestuosa de nuestra patria, iba en una embarcación y cruza con otra embarcación con el Libertador, y el Libertador pregunta: ¿quién va allí en esa embarcación? Y respondió: el general Sucre. El mismo general Simón Bolívar, el Libertador, dijo: no hay tal general. Al momento, por estar en desconocimiento de ese ascenso otorgado por el vicepresidente, pero posteriormente al conocerlo, chocaron en un mismo espíritu, en una misma alma, alma de libertad, alma de lealtad. Por eso no podemos olvidar a Antonio José de Sucre. La historia no puede darse el lujo de olvidarlo. Sorprendentemente, después de la guerra a muerte, lo cual vemos para el momento de la guerra de independencia como un legado del Libertador, pero creo que uno de los principales legados del espíritu bolivariano tiene que ser el legado de Antonio José de Sucre. Posterior a eso, redacta en 1820 el armisticio de la guerra, que se conoce como el armisticio de Santa Ana, a cual el mismo Libertador reconoció que era el más bello monumento a la piedad aplicado a la guerra. Aún puede considerarse como el inicio del derecho internacional, y está sobre Antonio José de Sucre. No solamente eso, sino que el principio de los derechos humanos reconocidos internacionalmente está de la mano de Antonio José de Sucre en tan majestuosa o en tan majestuoso escrito. Su primera actuación diplomática de intervención que garantizaba los derechos humanos de los que eran vencidos. Un minuto, diputado. Lo único que puedo decir es que ese armisticio permitió el tiempo suficiente para que se diera la planificación que tuvo el Libertador para la batalla de Carabobo. Dentro de las actuaciones principales del general Antonio José de Sucre, como ya lo conocemos, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, de la cual el propio Libertador tuvo que reconocer, aún en sus escritos, siendo la batalla que selló la independencia, recordando que en la batalla de Junín le dio la libertad a lo que hoy conocemos como República de Ecuador, Pichincha, en 1822, a lo cual vamos a cumplir 200 años el próximo 24 de mayo. Así como el 6 de agosto, la batalla de Junín, que cumpliremos 200 años y que le dio la entrada y la fuerza moral al ejército Libertador del Sur para enfrentar en Ayacucho al virrey de la Serna como último bastión del imperio español. No puedo más terminar con palabras de dolor. Cuán poco tiempo hay para el gran prócer que es el general Sucre. Que la historia republicana no abandone el recuerdo de tan importante legado, que no sea olvidado como esa noche del 4 de junio en el monte de Berruecos, que campesinos del lugar tuvieron que enterrarlo para al día siguiente ser sacado de esa tierra para poder ser depositado su cuerpo hoy día en la ciudad de Quito.
que nunca la República olvide la grandeza del general en jefe Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. Para terminar, el mismo Libertador diría: usted está llamado a los más altos destinos y yo preveo que usted es el mayor de los rivales de mi gloria. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer la propuesta de orden del día para hoy. Punto número uno, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales. Punto número tres, proyecto de acuerdo en conmemoración del 30 aniversario de la rebelión de la juventud patriota militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 y Día de la Dignidad Nacional. Punto número cuatro, juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. Punto número cinco, considerar el informe presentado por la Comisión de Política Exterior, mediante la cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Margot Marisela Godoy Peña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Honduras. Es todo, ciudadano presidente. Voy a solicitar una modificación en el orden del día y quiero proponerle a la plenaria que el punto número 3 pase a ser el primer punto de discusión del día de hoy, vale decir, el acuerdo en conmemoración del 30 aniversario de la rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y Día de la Dignidad Nacional. Quedaría como segundo punto el proyecto de ley de reforma parcial del impuesto a las grandes transacciones financieras. Tercer punto, proyecto de ley de publicaciones oficiales. Cuarto punto, la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. Y quinto punto, el informe correspondiente al nombramiento de la ciudadana Margot Marisela Godoy Peña como embajadora. Como es una propuesta de esta mesa directiva, paso a votarla a continuación. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el orden del día, con la modificación hecha desde esta junta directiva, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, ciudadana secretaria, por favor, lea el primer punto del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración del 30 aniversario de la rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y Día de la Dignidad Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Mora. Micrófono para el diputado, por favor. Señor presidente, ¿me autoriza para estar en la tribuna de los oradores? Autorizado, diputado. Gracias, señor presidente. Honorable pueblo de Venezuela, señor presidente Jorge Rodríguez Gómez de esta Asamblea Nacional, junta directiva, compañeros diputados, honorables diputadas, honorables compañeros luchadores y forjadores de libertad del 4 de febrero de 1992 que nos acompañan en este momento. La providencia, como decía el comandante Hugo Chávez, siempre nos marca un camino en la historia. Y hoy estamos acá, reunidos en la Asamblea Nacional, primera institución del país de trabajo, de eficiencia y de lealtad, comprometidos con el pueblo que nos eligió, pero comprometidos también con el esfuerzo de la responsabilidad. Y hoy recuerdo a esta hora, lunes 3
de febrero de 1992. Me encontraba con mi hermano de siempre, mi alférez auxiliar, Diosdado Caballo Rondón. Tata, me tocó la puerta del comando del Centro de Capacitación de Aspirantes Oficiales, SECAO, porque tenía que cumplir una misión ese día, lunes 3 de febrero, a las 10 de la mañana, recordando sobre todo el compromiso del natalicio de Antonio José de Sucre, el cumanés heroico, el gran libertador de libertadores, comandante de los ejércitos del sur y el más leal de los hombres del libertador Simón Bolívar. Y Diosdado llegó con dos camionetas Mitsubishi, vacías, e hicimos una actividad allí para entregar a esa hora, convencidos, unas armas, unos equipos y unos pertrechos militares que él iba a llevar para poder cumplir ese día la misión. ¿Qué quiere decir eso? A esa hora comenzó la operación militar Ezequiel Zamora. Y si usted va sumando cada palabra que voy diciendo, es que estamos reconstruyendo el árbol de las cinco raíces. Primero, un movimiento bolivariano de carácter libertario, de igualdad, de libertad, del padre de la patria, Simón Bolívar. Segundo elemento, Antonio de C. de Sucre. Tercero, Ezequiel Zamora era el movimiento militar, la orden de operaciones. Cuarto, bajo elemento perfecto de Simón Rodríguez. Y quinto, bajo la protección de los designios de la vida de Francisco de Miranda. Cinco raíces libertarias. Pero ya estábamos comprometidos, porque un pueblo así lo pedía. Pero es que el 4 de febrero es un encuentro del carupanazo, del porteñazo, del bombardeo indiscriminado en Cantaura, de la masacre de Yumare, de hombres y mujeres torturados, sacrificados, lanzados desde helicópteros, de bombardeos en las sierras, de allanamiento a los hogares en los años 60, 70, 80 y parte del 90. El 4 de febrero es producto de la gente desaparecida, de niños y niñas que quedaron huérfanos y huérfanas, de padres que fueron desaparecidos y que todavía estamos buscando en Venezuela. El 4 de febrero también es producto de ese elemento destructor que fue el Caracazo, 27 y 28 de febrero del año 1989. Pero nosotros estamos enrumbados en una visión de un movimiento bolivariano, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que venía con el pueblo a dar libertad. Y se movían las tropas desde el estado Aragua, se movieron las tropas en el estado Carabobo, estaba por allá en el Zulia Frank Morales, comandante Arias Cárdenas y tantos héroes que hicieron lo imposible por dar la libertad. Estaba por ahí Diosdado Cabello Rondón despidiéndose de Marlene, que se encontraron un momento para decidir los rumbos de la patria. Estaba por allí también mi general de división, Hermes Carreño Escobar, levantando las tropas en su unidad militar en el estado Aragua. Estaba Kiaro Jiménez, que está aquí también con nosotros. Y estaba, por supuesto, palpitando en su corazón, en el Fuerte Tiuna, Raúl Álvarez Bracamonte. Tantos héroes que sería más de un día para poder mencionarlo. ¿Pero qué hicimos ese día? Entregarnos, como dijo el comandante Hugo Chávez, entregarnos con fuego patriótico a dar libertad a Venezuela.
darle libertad que estaba pidiendo porque Venezuela estaba bajo el acecho neoliberal. Venezuela estaba a punto de ser entregado un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Venezuela iba a perder todas sus empresas públicas o servicios públicos. Estamos a merced del imperio gringo en el Fuerte Tiuna, en todas las unidades militares, en los institutos militares funcionaban toda la maquinaria norteamericana militar. Nosotros nos daban instrucción con manuales militares norteamericanos, sangrientos de las escuelas de las Américas. Pero nosotros bajo el crisol, bajo la forja revolucionaria del comandante Hugo Chávez, que pedía lealtad, que pedía volver a la gesta bolivariana, porque había un pueblo sufriendo calamidades, de una burguesía que quiere imponernos su voluntad y que nosotros estamos decididos hoy, 30 años después, a seguir ofrendando nuestras vidas y a entregarlas a la defensa. Y en estos días, señor presidente Jorge Rodríguez nos hablaba con pasión en una reunión del partido el día lunes y nos dijo, nosotros estamos aquí, y lo reforzó Diosdado Cabello Rondón, nosotros estamos aquí para entregar nuestras vidas si es necesario, porque nosotros o somos patria o libertad, pero nosotros no entregamos la república a ningún sistema neoliberal, a ninguna oposición apátrida que quiere pasar por nosotros. Pero hay que recordar algo importante. Un minuto, diputado. Sí, señor presidente. Hay que recordar que el comandante Hugo Chávez, el 4 de febrero, al mediodía, en 58 segundos, en 138 palabras, dijo algo importante. Habló que él se responsabilizaba ante el país y ante cada uno de nosotros de un movimiento bolivariano. Eso no lo había hecho nadie. El comandante Hugo Chávez nos agradeció la lealtad, el compromiso, la valentía, diciendo, no logré mis objetivos en la capital, ustedes lo hicieron muy bien. A nosotros nos toca ahora, bajo el elemento de la responsabilidad, de los valores patrios, del árbol de las cinco raíces, trabajar incansablemente para mantener la unión, la igualdad y superar cualquier obstáculo, porque en Venezuela reina la doctrina del comandante Hugo Chávez y la doctrina de Simón Bolívar. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva para siempre el comandante Hugo Chávez! Y que se mantenga en Colombia este pueblo para seguir venciendo. Gracias, señor presidente. Es todo, camaradas y compatriotas. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo al diputado Suárez Churio. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Voy a solicitar permiso para retirarme el tapaboca. Ciudadano presidente de nuestro Parlamento, Jorge Rodríguez. Ciudadana segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Ciudadana secretaria, colegas y camaradas diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. Y no por último, compañeros combatientes del 4 de febrero.
La patria sigue. Voy a presentar este acuerdo ya a 3 décadas de ese hecho hermoso, histórico, que partió nuestra historia en dos y que generó una esperanza, el amanecer de una esperanza. Voy a hacer alguna reflexión muy rápida. Ya el compañero Bielman Mora, camarada combatiente y hermano, que estuvimos juntos en los últimos días de la preparación de la Operación Zamora, hizo un esbozo de nuestro movimiento. Pero yo quiero dejar bien claro a todo el país, al pueblo de Venezuela, a ustedes, camaradas diputados y diputadas, que para hablar del 4 de febrero hay que hablar de Chávez. En ese sentido, quiero recordar a nuestro gran amigo, maestro y luminario Earle Herrera. Me recuerdo que cuando se vino a la tarima de oradores en su primera intervención en este periodo parlamentario, lo primero que dijo, colegas diputados, cuando yo nombre aquí a Chávez, aplauden. Ese es el grande de los grandes en nuestros tiempos, pues quiso hacerle el reconocimiento a nuestro gigante y fue su guía y por ahí empezó. Y por allí empezamos todos. Así es que, bueno, resumiendo, 4 de febrero, a decir de nuestro comandante, viene en una conexión histórica desde allá de Carabobo. Fue el parto, el que dio parto al 4 de febrero en su memoria histórica, en sus, vamos a decirlo así, en sus raíces históricas, ya las mencionaba, nuestras primeras 3 raíces originarias, Zamora, de febrero, febrero rebelde, Bolívar, por supuesto, a la cabeza de esas 3 raíces, y el maestro Robinson, nuestro Simón Rodríguez. Y después, allí están los hombres brillantes, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre. Hoy presente aquí con su alma, con su espíritu, no por casualidad, nos movilizamos y pusimos en práctica y en ejecución la Operación Zamora. Así es que, camaradas diputados, 4 de febrero, Hugo Chávez, me vengo hacia el 27 de febrero, última gota que derramó el vaso y nos dio a nosotros el empujón final para que se moviera en nosotros el fuego sagrado, la llamarada sagrada, para ir a tomar las armas y rebelarnos contra la putrefacción de 4 décadas anteriores, contra la inmoralidad. Así es que este 4 de febrero tiene un hito especial, especial porque son 30 años. Y a decir de 30 años, hay un hilo histórico constante. En ese sentido, camaradas, pueblo de Venezuela, debemos siempre recordar a nuestro comandante supremo, aquel que dijo, el por ahora y nosotros en este momento lo estamos convirtiendo al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro conductor de victoria, en un para siempre, para siempre. Y esa es la lucha que debemos continuar día a día. Y por eso,
Nosotros, los humildes soldados combatientes de ese día, estamos listos y prestos para lo que ordene el pueblo, para lo que ordene nuestro gobierno y en perfecta unión cívico-militar, en caso de que sea necesario, salir a defender la patria. Camaradas, compañeros, hoy, en esta fecha, yo me voy a permitir de leer este acuerdo que recoge nuestro sentimiento. Este acuerdo que, además de que recoge nuestro sentimiento, allí se grafica nuestro fuego sagrado, nuestro amor a la patria. Leo, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración del 30 aniversario de la rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y Día de la Dignidad Nacional, y yo le agregaría Día del Amanecer de una Esperanza, considerando que el 4 de febrero de 1992 se llevó a cabo una rebelión de jóvenes militares y civiles que se negaron a seguir sosteniendo un modelo neoliberal entreguistas de nuestras riquezas, que mantuvo en el poder político a una clase dirigente opresora del pueblo, corrupta y criminal, razón por la que, siguiendo el ejemplo de nuestro padre libertador Simón Bolívar, el movimiento cívico-militar fue fiel exponente de los más puros ideales de libertad, marcando el inicio de nuestro proceso histórico hacia la segunda independencia y un paso más en el largo y glorioso camino de nuestra patria en su lucha contra los imperios opresores. Considerando que el 4 de febrero de 1992, un grupo de heroicos y jóvenes soldados, liderados por el comandante eterno Hugo Chávez Frías, reivindicaron la dignidad nacional y abrieron esperanzas al oprimido pueblo venezolano con la frase "por ahora", que fue el faro de la esperanza y cristalización definitiva de la lucha por nuestra libertad, convirtiéndose en un para siempre. A pesar de todos los intentos de desestabilización, sabotaje del imperialismo y sus lacayos, considerando que nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, al asumir la responsabilidad del movimiento insurgente del 4 de febrero de 1992, dio un ejemplo de liderazgo político diferente y nuevo, que desenmascaró a toda la clase política irresponsable y decadente de esa época, considerando que el 4 de febrero se erige como una gloriosa fecha que volcó el caudal de la historia y se reveló marcando el rumbo de nuevos pueblos, convirtiéndose en Día de la Dignidad Nacional, que refuerza el compromiso de un destino que tiene que acontecer para calibrar el pasado y ver con más claridad el horizonte libertario. Considerando que esta gesta histórica, sus fundamentos más profundos en el árbol de las cinco raíces, el pensamiento libertario de Simón Bolívar, la libertad en el saber de Simón Rodríguez, el grito de patria y hombres libres de Ezequiel Zamora, el concepto de patria grande de Francisco de Miranda y el sueño de libertad perenne
de Antonio José de Sucre, junto a los más altos valores de soberanía, dignidad nacional y un inmenso amor por el pueblo venezolano y latinoamericano. Considerando que la conmemoración del 4 de febrero de 1992 es una forma de romper con el cerco ideológico neocolonialista que por muchos años se sembró en la conciencia de nuestro pueblo, como estrategia para mantener la pasividad frente a la expoliación y explotación de nuestros inmensos recursos naturales por parte de potencias extranjeras. Es así como el ejemplo heroico del 4 de febrero de 1992 será siempre una referencia y un faro para guiarnos hacia la resistencia heroica, el renacimiento constante y la continuidad de la revolución en los momentos en que nuestra patria continúa siendo acechada por enemigos externos e internos a través de una guerra despiadada. Acuerda, primero, conmemorar el 30 aniversario de la rebelión de la Juventud Patriótica Militar Bolivariana el 4 de febrero del 92 bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, como reconocimiento a nuestra memoria histórica nacional y como un hilo histórico fundamental en nuestro glorioso camino hacia la libertad plena y definitiva. Segundo, enaltecer el valor y la entrega de los hombres y mujeres militares y civiles que participaron en esta gesta histórica del 4 de febrero de 1992 y que entregaron su vida por la libertad, democracia, igualdad y justicia social. Tercero, reiterar desde esta Asamblea Nacional nuestra absoluta disposición de conducir los destinos de esta patria, elevando al máximo los valores y principios que condujeron a la juventud chavista de esta revolución. Y juventud patriótica bolivariana, ese 4 de febrero de 1992, y reafirmar el fundamento profundamente bolivariano, robinsoniano, zamorano y chavista de esta revolución, en concordancia con las tres R.net, propuesta por nuestro presidente revolucionario Nicolás Maduro Moro. Nueva época de transición al socialismo, resistencia creadora, renacimiento del espíritu de la patria, de los valores fundamentales de Venezuela y revolucionar todo para hacerlo mejor. Cuarto, exhortar al Ejecutivo Nacional a través de los Ministerios del Poder Popular de Educación y de Educación Universitaria a celebrar y enaltecer en cada uno de los espacios educativos del país el 4 de febrero de 1992, como parte de nuestro proceso histórico para alcanzar la libertad de Venezuela. Sexto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los tres días del mes de febrero de 2022. Años, 211 años de la independencia, 162 años de la federación y 23 años de la revolución.
¡Chávez vive! Aquí está el espíritu, es todo, señor presidente. Quiero antes de retirarme... Tiempo, diputado. Quiero antes de retirarme dejar presente que todos los diputados tienen un recuerdo de los 30 años del 4 de febrero donado por los combatientes del 4 de febrero a través de nuestro capitán Diosdado Cabello. Déjeme derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez. Presidente, solicito la tribuna de oradores. Se le concede, diputado. Permiso para quitarme la mascarilla. Ciudadano diputado Jorge Rodríguez, presidente y demás miembros de la directiva. Colegas diputadas, colegas diputados. En esta Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del año 2020, todos nosotros fuimos electos por voluntad del pueblo venezolano. Y aquí estamos hoy, como hemos estado en otras oportunidades, la Alianza Democrática, que tuvimos el coraje de postular nuestros nombres en esa alianza democrática que conformamos varios partidos políticos, entre ellos al que represento, Acción Democrática. No tuvimos miedo a amenazas extranjeras, porque somos apegados al voto, al sufragio y amantes de la democracia. Acá hemos coincidido los dos bloques. El bloque que gobierna a Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y la oposición democrática que cree en el sufragio. Hemos coincidido en muchos puntos de vista que benefician al país y lo seguiríamos. Y lo seguiremos haciendo con mucha honra. Pero en esta oportunidad, donde ustedes tienen el bloque del polo patriótico, sus argumentos para hacer el planteamiento que han hecho, pero nosotros, por razones estrictamente de orden histórico, y creyentes del sufragio, tenemos un punto de vista distinto. Y no voy a adelantar, no vamos a votar favorablemente el acuerdo. Y razones estrictamente históricas, porque siempre hemos rechazado los golpes de Estado y las intentonas como tal. Rechazamos el golpe de Estado que una dictadura de derecha de otro país, auspiciada y apoyada por otros gobiernos, quisieron derrocar a Rómulo Betancourt y la rechazamos. Rechazamos categóricamente la intentona de golpes
del 11 de abril contra el presidente que estaba electo, Hugo Chávez Frías. Hemos rechazado en su momento el golpe de Estado pretendido contra el presidente electo Nicolás Maduro, en lo que se llamó allá en el distribuidor de Altamira la batalla de los huacales de tomates, de cambures y de plátanos, porque nosotros consideramos que todo gobierno electo democráticamente con el voto del pueblo no debe ser derrocable. Para eso está la Constitución y todo gobierno electo democráticamente, perfectamente con el voto puede perder elecciones, porque es perfectamente rebanable y derrotable. Acá el último golpe de Estado para mí, y lo digo responsablemente ante todo el país, fue el golpe del 23 de enero del año 2019, donde se concibe que alguien que sale electo presidente de una Asamblea Nacional puede irse a las calles a decir que también asume la presidencia del gobierno y se va por el resto del mundo a pedir sanciones, embargos, que lo que han hecho es acentuar la crisis económica del país, que todavía creen que por esa vía pueden llegar al voto, pueden llegar al gobierno. Nosotros hemos condenado ese golpe y lo estamos y lo seguiremos rechazando con toda la fuerza nuestra. Pero asimismo, como fue electo con el voto Hugo Chávez Frías y fue electo con el voto Nicolás Maduro, para nosotros, para los adecos, nuestro querido compañero Carlos Andrés Pérez también fue electo con el voto. Y por lo tanto, también rechazamos esa intentona de golpe. Y ustedes, lo del bloque patriota, no están desde Miraflores gobernando a Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Moro por aquel golpe de Estado. No hay duda, no hay duda. Un minuto, diputado. No hay duda, lo acepto, presidente, aunque debían darme la sumatoria de los dos anteriores. Nosotros rechazamos contundentemente todos los golpes porque somos amigos del voto. Y ojalá ante este sol, esta noche luminosa, nuestras queridas, nuestras respetadas Fuerzas Armadas hagan caso omiso a todo aquel otorrino que venga a infectarle los oídos. La vía siempre tiene que ser el sufragio, jugando en democracia, haciendo oposición sana y constructiva. Buenas tardes a todos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fran Morales. Pueblo de Venezuela, señor presidente, junta directiva, hermanos y hermanas, diputados y diputadas. Reciban un cordial y fraternal saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, profunda e irreductiblemente chavista desde el fondo de mi corazón. Hoy, a esta hora, se iniciaban los movimientos de tropas, materiales y equipo para ejecutar la operación militar conocida como Ezequiel Zamora, que devino más tarde, en horas de la noche, en el movimiento insurgente No Golpe de Estado, pronunciamiento militar de la juventud militar del momento, que había visto y fue testigo
de cuando un pueblo bajó desde los cinturones de miseria a preguntarle a una dirigencia por qué en este país había hambre y miseria siendo tan rico. Y la respuesta que recibió fue plomo, sangre y muerte. Y hasta este día no hay un responsable de del saqueo de la riqueza de ese pueblo y de todos esos muertos que estuvieron allí. La diferencia estriba en ese pronunciamiento militar. Nuestro líder, nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez, se responsabilizó del movimiento. Y eso fue lo que el pueblo vio, de que había alguien que se hacía responsable por algo que hacía en este país. Esa es la diferencia que existe. Y eso, esa rebelión militar de la juventud de ese momento, gústele a quien no le guste, quien convirtió en el hecho sociopolítico más importante de los últimos 50 años del siglo pasado. Un hecho histórico que tuvo tanta contundencia que parte la historia de este país en dos. Traspasa su frontera y despierta conciencias adormecidas bajo la égida y la bota imperial. Eso ocurrió con el 4 de febrero. Y no éramos ninguno improvisados. Tenemos documentos escritos en el libro de Clever Ramírez, donde está la documentación del movimiento bolivariano revolucionario 200. El libro azul, brazalete tricolor, agenda alternativa bolivariana, constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí hay un modelo de país estratégico a muchos años, escrito por el genio de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, de mucha gente, porque no fuimos excluyentes. Había gente también de esos 40 años ahí, gente de avanzada, que veían que el camino que ellos habían tomado no era el correcto. Y estuvieron ahí y opinaron. No éramos improvisados. Por eso, esto tuvo tanta fuerza y contundencia. Y da nacimiento a la Quinta República. Ahí está el carácter libertario y creador de este movimiento. Y tuvo el apoyo popular, y lo tiene y lo seguirá teniendo. Esa es la diferencia que existe. Esa es la diferencia que hay. Hay amor en esta conducción, en la ejecución, por un pueblo, por un proyecto, por un ideal. Y escogimos el 3 de febrero para rendirle tributo al genio de Antonio José de Sucre. Un minuto, diputado. Y hoy, bajo la conducción de nuestro comandante Nicolás Maduro, estamos seguros que de su mano, por la senda de Bolívar y de Chávez, nosotros venceremos. Porque el 4 de febrero es hoy, mañana y siempre. Y el 4 de febrero somos todos. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! Voy a dejar en el derecho de palabra al capitán de la dignidad, Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Viva, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se oye? ¿Cómo están ustedes? Bueno, 30 de abril, 30 aniversario del 4 de febrero, 30 años. Agradezco a esta honorable Asamblea Nacional,
a su presidente Jorge Rodríguez, a la directiva, tocar este punto, ¿no? Porque es el tema de la historia. Si uno escuchara solo la versión del diputado de la oposición que se paró aquí, ah, bueno, hacen 1000 libros, y Carlos Andrés sería un santo, tendría altares, y los adecos serían la última maravilla del mundo, y los copellanos ahí al lado. Así escribieron la historia, aquí en este país. Por eso cuando uno escucha a alguien pidiendo a la oposición que no olvidemos a Sucre, uno dice, caramba, vale, pero es que nosotros nos enseñaron esa historia escrita por ellos mismos. Nos recordaban a Sucre, era en Berruecos, muerto, asesinado. Todo el que sea como Sucre termina así. Esos mismos escritos que nos enseñaron a nosotros nos pusieron a nuestros hermanos indígenas arrodillados ante un tipo con una, y que vino con una cruz, y nuestros hermanos se arrodillaron, Cristóbal Colón. Esa misma gente que escribió esa historia nos ponía siempre a Miranda. ¿Cómo nos ponían a Miranda a nosotros? En la carraca, preso. El que sea como Miranda, preso. Esa misma gente escribió la historia que echó a Bolívar de aquí y no lo dejaron entrar más nunca. Historia, no nos hablen de historia a nosotros, porque tendríamos que decir que el 27 y 28 de febrero Carlos Andrés Pérez le dio la orden a la Fuerza Armada que le disparara al pueblo. Eso sí es historia. Y en el Ministerio de la Defensa dejaron de contar muertos cuando iban 3.600 muertos. De ahí es donde nosotros venimos. Nosotros no somos improvisados. Nosotros venimos de ahí, de una sociedad en descomposición, con un liderazgo descompuesto. Aquí lo único que faltó, cuando hablaba el diputado de la oposición, que pasara alguien por detrás y le dijera, eso es embuste. Fue lo único que faltó. Aquí en la Asamblea Nacional, luego del 4 de febrero, hubo un debate. Un debate aquí en esta Asamblea Nacional. Está grabado un diputado adeco, connotado adeco, decir, mueran los golpistas. Y está grabado los aplausos. Eso es historia. Pero también está grabada la voz valiente de Aristóbulo Isturiz. Eso es historia. Decir que no apoyan golpes de Estado, bueno, yo le voy a decir que bien bueno que no apoyen el del 4 de febrero, porque eso no fue golpe de Estado, eso fue una rebelión militar. Y ojalá no voten a favor del acuerdo, porque eso sí es verdad que me desmoralizaría profundamente. Entraría en una desmoralización si eso llegara a ocurrir. Miren. Aquí hubo intentos de un pueblo liberarse 23 de enero. ¿Y qué ocurrió? Traicionaron al pueblo y los liderazgos quedaron perseguidos, asesinados como Fabricio. ¿Quién asesinó a Fabricio? ¿Quién? ¿Por qué lo asesinaron? Eso es historia. Eso es historia. Fueron traicionados y después más de 11.000 jóvenes documentados, asesinados, perseguidos. Todavía hay 3.000 que no aparecen. Eso está documentado. Aquí, en esta asamblea, entregamos nosotros el cuerpo de Noé Rodríguez, 40 años después, a su señora madre, que pasó 40 años buscándolo. Eso es historia. No les gusta recordar esa parte. No les gusta recordar las masacres contra nuestro pueblo, y que al pueblo joven no le quedó otra alternativa que agarrar el monte, y a la juventud militar no le tocó otra alternativa que alzarse el 4 de febrero, porque no había opciones. Ustedes están aquí, ¿saben qué? Gracias al 4 de febrero están aquí. Su presencia aquí es gracias al 4 de febrero,
Porque lo que venía era un golpe de Estado. Ese sí era un golpe de Estado. Les voy a decir algo. Para que sea golpe de Estado, esto no lo digo yo, esto lo dicen los teóricos, debe estar dirigido por mandos militares. Me explico, comandantes del ejército, comandantes de la Armada, de la aviación, de la Guardia, ministro. Golpe de Estado. Eso es una cuestión que dicen los teóricos. A esta le agrego yo. No hay golpe de Estado en el mundo que no esté dirigido por Estados Unidos. Y nosotros el 4 de febrero nos alzamos contra Estados Unidos y la dominación que tenía en este país. No nos apoyó Estados Unidos. Y estuvimos presos. Y ni, en ninguna parte ustedes veían a la embajada de Estados Unidos, liberen a Hugo, liberen a Churio. En ninguna parte ocurrió eso. O en la OEA, un debate por los presos políticos en Venezuela. Eso no ocurrió en ninguna parte. Al contrario, mueran los golpistas. Era lo que decían. No subestimaron. Subestimaron a un gigante como Hugo Chávez. Creyeron que el comandante Chávez y un grupo de jóvenes se estaban alzando porque querían ser alcaldes o gobernadores o ministros, porque teníamos alguna ambición de poder, y se equivocaron. Y nos subestimaron estando presos. Estando presos nosotros nos subestimaron. Y salió el comandante Chávez y nos subestimaron. Y no es verdad que en el 2002 condenaron ningún golpe de Estado. En el 2002 apoyaron el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Lo apoyaron. Lo apoyaron. Yo no vi ninguna manifestación ADECA o Copellana en una esquina diciendo no al golpe de Estado, queremos a Hugo Chávez. ¿Lo dijeron? Yo no la vi. Yo no la vi. Yo no lo vi. Y apoyaron cuando sacaron a Bolívar de allá del Salón Ayacucho. No vi ninguna manifestación en contra de eso. Y aplaudieron cuando sacaron a Bolívar y a Hugo Chávez de aquí de la Asamblea Nacional. Aplaudieron. Y se quedaron callados porque no vi ninguna manifestación en ningún lado cuando el bandido de Juanito Alimaña se autoproclamó presidente. Decirlo ahora es muy fácil. No, yo soñé que me opuse. No vale. No. Ahora, lo que sí pueden tener seguro es que nosotros, los que estamos aquí, revolucionarios, los soldados patriotas, 30 años después, seguimos en contra del imperialismo y seguimos en contra del neoliberalismo. Eso sí lo podemos decir, porque hemos dado muestras fehacientes de eso. Y le voy a decir lo siguiente. Creo que el promedio de edad de nosotros para ese momento debe haber estado alrededor de los 27 años. 27 años creo que teníamos nosotros para ese momento de manera general. Creo que el que tenía más edad era Arias Cárdenas, un año más que el comandante Chávez, o algo así. Y el comandante Chávez, con la edad que tenía, bien joven, se paró: asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Un país donde nadie asumía ninguna responsabilidad. Donde un ministro de Interior, ADECO, para más señas, Alejandro Izaguirre, no tengo ninguna duda, fingió ante el país un desmayo el 27 y 28 de febrero del año 89. Me siento mal, tengo un vaído. Abandonó la escena y salió al bolsa del ministro de la Defensa de esa época a asumir los muertos en nombre de la Fuerza Armada. La clase política se apartó y le dejó los muertos a la Fuerza Armada. Eso es la historia. En el momento la gente dijo, pobrecito, se sintió mal. Pero esa es la verdad. Se apartó la clase política y le dejó los muertos a la Fuerza Armada. Por eso el 4 de febrero, cuando nosotros salimos, el pueblo decía, yo no voy a acompañar a esto, que hace 3 años me masacraron. Habló Chávez y habló una esperanza. Y él por ahora quedó aquí, mire, pegado en el corazón del pueblo.
y estuvimos presos y no le chillamos a nadie, le chillamos. Y no escuchamos organizaciones de derechos humanos en ninguna parte. Liberen, atiendan a la familia, nada, a nadie. Nos decían más bien, preso es preso y su apellido es Candado. Y a nuestra familia, a quien les pido un aplauso para la familia de los soldados y soldadas del 4 de febrero. Recibieron los ataques, mayores. No había para nosotros ningún derecho, nada, ni siquiera justicia a los del 27 de noviembre. Le hicieron, señor presidente, un juicio sumarísimo y en 5 minutos los condenaban a 27, 28 y 30 años de cárcel. Bueno, hoy nosotros estaríamos de fiesta, estaríamos recogiendo las cosas porque estaríamos saliendo en libertad 30 años después, porque eso era la condena que nos iban a imponer. Pero hubiésemos salido indoblegables y hubiésemos salido rebeldes, porque la rebelión del 4 de febrero no es del 4 de febrero nada más. La rebelión del 4 de febrero se transformó en una rebelión perpetua de un pueblo. Fue un punto de inflexión para la patria. Pueden decir lo que quieran, y bien bueno, porque si esta historia la estuviera escribiendo la derecha, estaría escrita como... Algunos quieren, Carlos Andrés es un santo. Aquí no hubo razones para que el pueblo saliera. Y fíjense que yo uno, 27 y 28 de febrero, lo uno absoluta y totalmente con el 4 de febrero. Uno es consecuencia del otro, pero en línea directa. Entonces hoy, reivindicar este hecho, decir que estamos en paz en este país, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la derecha, sí, algunos sectores de la derecha. Eso es otra cosa, que ustedes vinieron para acá y se instalaron y presentaron sus nombres, eso es otra cosa. Pero la historia no la pueden cambiar. No puede intentar cambiarse la historia. Fue una rebelión militar popular contra el neoliberalismo, contra el gobierno de los pactos de punto fijo y contra el imperialismo norteamericano. Eso lo asumimos nosotros. Leía yo ayer un documento que tenía Marlene y yo no sabía que lo tenía, donde firmaba un general Montenegro, Salazar Montenegro, donde decía que yo, ante el inspector del ejército y no sé, y otro poco gente, había asumido la responsabilidad de la toma de una unidad militar. 28 años y asumimos la responsabilidad. No le escurrimos el bulto a nada, nunca. Y hoy, 30 años después, estamos orgullosos de haber salido junto a un gigante como Hugo Chávez el 4 de febrero. A esta patria hay que amarla, ¿ves? Cada quien que la ame desde su espacio político, desde su visión política. Nosotros la amamos a nuestra manera, así desenfrenadamente, con pasión. Y eso nos hace defenderla contra quien sea en cualquier momento. Eso nos hace defenderla de invasiones. Nos hace defenderla hoy día contra el imperio más poderoso del mundo. Pero al final la patria hay que amarla. Esta Asamblea Nacional, en verdad, existe como tal gracias al 4 de febrero. Del 4 de febrero vino esta, Hugo Chávez y sus consecuencias de aprobar una constitución hecha por nuestro pueblo, constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez sacó a Bolívar de las estatuas y de los cuadros, y lo mandó para la calle, junto a él y junto al pueblo. El comandante Chávez, ¿quién hablaba de Miranda aquí en Venezuela? ¿Quién? Hasta que llegó Hugo Chávez. Es más, lo que decían de Miranda era que era un vagabundo. No, tenía 200 y pico de mujeres. Era lo que decían de Miranda, lo mejor que decían de Miranda. Miranda se fue a los 22 años de aquí, y regresó 40 años después, con el mismo sueño de libertad.
¿Quién hablaba de nuestros héroes indígenas aquí, de Guaycaipuro? A ver, de Apacuana, a ver, ¿quiénes hablaban? ¿Los gobiernos de turno? No, vale, le rendían honores a Cristóbal Colón, al rey de España. Gracias al rey de España. Saludos, rey. No vale. 4 de febrero cambió la historia de este país. Ustedes están aquí, señores de la oposición, gracias al 4 de febrero. Pónganse a pensar lo que quieran, pero están aquí gracias al 4 de febrero. No le pedimos que voten con nosotros ningún acuerdo, porque eso hay que amarlo desenfrenadamente. A la patria hay que amarla desenfrenadamente. Yo me siento orgulloso de estar aquí, señor presidente. Le agradezco a usted la oportunidad de tomar este debate, de llevarlo al país y de contar la historia. Ahora, yo les voy a decir, el 4 de febrero no va a ser el 4 nada más. Prepárense, porque todo este año son los 30 años del 4 de febrero. Y son los 20 años, escúchenme, y son los 20 años del año 2002. Del golpe de Estado del año 2002. ¿Promovido por quién? Por Estados Unidos. Golpe de Estado. ¿Y son los 30 años de qué? Del 27 de noviembre del año 92. Y les voy a decir algo, son los 10 años, 10 añitos del último discurso de nuestro gigante ahí en la Avenida Bolívar. 10 años también. Entonces este año es Chávez, Chávez y más Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, hermanos, hermanas! Nada he de decir, imbuido como estoy por la emoción de las intervenciones de mis hermanos Vilma Mora, Suárez Churio, Fran Morales, y muy especialmente por la intervención de quien irrumpiera como un relámpago junto a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, nuestro capitán Diosdado Cabello. Pido un aplauso para sus intervenciones. Solamente me atrevo a decir que hay que tener la cara muy dura para hablar bien de Carlos Andrés Pérez cuando a pocos metros a su espalda está el hijo de un asesinado por Carlos Andrés Pérez. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el acuerdo con motivo de conmemorarse el 30 aniversario de la rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y Día de la Dignidad Nacional. Las diputadas y los diputados que estén a favor de ese acuerdo, manifestarlo con la señal de costumbre, con las dos manos y por mayoría calificada, queda aprobado ese acuerdo. Por favor, secretaria, sírvase difundirlo ampliamente y que sea publicado en medios de comunicación social, en redes sociales. Siguiente punto del orden del día. Punto número 2, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto de este punto, señor presidente. Bien, querida secretaria, por favor, sírvase leer a los efectos de la segunda discusión la ley, artículo por artículo, incluidos los títulos, los epígrafes y las disposiciones. Título de la ley. Se sugiere aprobar con modificación la denominación de la ley, quedando redactada de la siguiente manera. Ley de impuestos, de impuesto a la gran, a las grandes transacciones financieras. Esto es, ciudadano presidente. Ciudadano diputado Oscar Rondero. Prevenido, diputado Jesús Faría.
Sí, presidente, yo estaba pidiendo el derecho para antes que empezara el debate para solicitar una moción de diferimiento con relación al punto. No le escucho, diputado. Que yo estaba solicitando previamente al inicio del debate una moción de diferimiento del punto, por eso era una moción previa y queríamos hacerlo antes de que empezara el debate. Creemos que todavía estamos a tiempo y creemos que es posible consultar a mayor profundidad este proyecto de ley y podemos arribar tal vez a un mejor resultado. Por eso entonces planteamos el diferimiento de la ley el día de hoy y si no estaremos listos para dar el debate. Con todo respeto, diputado, en la segunda discusión ya fue aprobado el orden del día. Usted tenía que haber solicitado el diferimiento antes de que se aprobara el orden del día, ¿no es así? No, lo estoy solicitando. Usted es abogado, yo solamente soy psiquiatra, pero entiendo que es así. Presidente, al momento que se está planteando el debate, se puede plantear la moción de diferimiento del punto que estamos discutiendo. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el diferimiento de este punto, hacerlo con la señal de costumbre. En contra de diferir. Negado, diputado. Estamos listos para el debate igual, presidente. ¿Cómo? Estamos listos para el debate igual. Gracias. En consideración el título de la ley, aprobado. Siguiente punto. Artículo 1. Se modifica el artículo 4 en la forma siguiente. Epígrafe, sujetos pasivos. Es todo, presidente. En consideración, diputado Rondero. Sí, presidente. Nos llama la atención que en los numerales 4, 5 y 6 se menciona personas jurídicas naturales y jurídicas distintas a los grandes contribuyentes a los que se refiere en principio el título de la ley. Es decir, no solo las grandes transacciones financieras van a estar... ¿A qué artículo se refiere, diputado? Al artículo cuarto que estamos discutiendo, presidente, numerales 4, 5 y 6. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas, en los tres encabezamientos... No, diputado, estamos aprobando el epígrafe, no estamos discutiendo el artículo. Perdón, presidente, dijo que en consideración el artículo número 1... No, en consideración el epígrafe. Bueno, entonces paso a discutir ya el epígrafe. Ya va, discúlpeme, diputado. Se reforma el artículo 4, pero primero se aprueba el epígrafe y después se aprueba el contenido del artículo. Correcto, presidente. Primer semestre de Derecho en la Escuela de Psiquiatría. No. Siéntese, diputado. Gracias. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 4. Son contribuyentes de este impuesto. 1. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargos a sus cuentas en banco o instituciones financieras. 2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas. 3. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial por los pagos que hagan con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. 4. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que sin estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como sujeto pasivo especial realicen pagos por cuentas de ellas con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. 5. Las personas naturales jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de conformidad con las políticas, autorizaciones excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela. 6. Las personas naturales jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela sin mediación de instituciones financieras. Es todo del artículo, ciudadano presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Ronderos.
Sí, presidente, estamos considerando el artículo 1 de la reforma que modifica el artículo número 4, y en sus numerales 4, 5 y 6 establece como sujetos pasivos de la obligación tributaria a agentes distintos a los grandes contribuyentes, en virtud de lo cual quien vaya a comprar una medicina en una farmacia que por su condición de cadena de farmacias sea gran contribuyente es sujeto pasivo de la obligación tributaria también, en virtud de lo cual no es solo a los grandes contribuyentes ni solo a las grandes transacciones financieras a quien se le pretende aplicar este impuesto. Este impuesto es por naturaleza regresivo, no es un impuesto donde se pecha ni el enriquecimiento ni la renta, solamente se pecha la transacción financiera en bruto, lo que implica que en definitiva será la gente más pobre la que también terminará pagando este impuesto a las presuntas grandes transacciones financieras que, como he dicho, no lo son tales. Cualquier transacción de menor entidad por el solo hecho de que involucre de cualquiera de las dos partes a un gran contribuyente implica el pago del tributo. Tiene la palabra el diputado Jesús Faría. Gracias, presidente. Bueno, que hay una manipulación evidente en esta argumentación. Es obvio que el propósito de esta reforma es pechar todo tipo de operaciones que se marca en esta ley. Y dada la situación que atraviesa el país, la dolarización creciente como resultado de una inflación provocada por un bloqueo absolutamente criminal, un conjunto de operaciones comenzaron a desplegarse de naturaleza financiera en el país, están exentas de cualquier tipo de contribución fiscal, o mejor dicho, la obligación que tienen estas operaciones a contribuir al fisco nacional. ¿Qué queremos nosotros? Que las operaciones que se desarrollen en el país desde el punto de vista financiero y se realicen con dólares y que actualmente no están haciendo y realizando y generando ningún tipo de contribuciones al fisco, lo hagan. Esa es la naturaleza. No digamos que es algo regresivo, que es algo para golpear a los más necesitados. Si algo ha golpeado a los necesitados acá, es el bloqueo económico. Y nosotros hemos venido revirtiendo eso. Esta medida, adicionalmente, no es una medida aislada. Es una medida que se da, en primer lugar, con un esfuerzo muy importante para incrementar los ingresos fiscales, que es algo crucial para nosotros. De los ingresos fiscales dependerá la política social, dependerá las inversiones que redundarán positivamente en la recuperación productiva del país y en el elevar el bienestar de nuestro pueblo. Es decir, que de regresividad aquí no hay absolutamente nada, todo lo contrario. Este ingreso tiene como propósito mejorar de una manera sustancial las condiciones de vida de nuestro pueblo y crear justicia en relación a las contribuciones fiscales que se hacen. No puede ser que el que realiza operaciones en bolívares pague los impuestos y los que realizan estas operaciones en dólares no lo hagan. El que quiera la dolarización del país y por lo tanto esté propiciando un conjunto de ventajas excepcionales para las operaciones en dólares, nosotros lo que le podemos decir es que la dolarización no es viable para el desarrollo de ningún país. Y finalmente, presidente, disculpe la extensión en el tiempo. Nosotros, en un proceso de estabilidad macroeconómica, donde hemos avanzado mucho en el tema inflacionario, de recuperación productiva, saludamos y observamos absolutamente pertinente este esfuerzo. Fortalecer el bolívar, fortalecer las finanzas públicas. Por cierto, tenemos que resaltar el enorme esfuerzo que ha realizado el CENIAC a la hora de sustentar el tema financiero, fiscal del país. Y finalmente, nosotros tenemos que decir que las medidas anunciadas ayer por el presidente Nicolás Maduro de reducir el encaje legal y de propiciar el tema crediticio para las inversiones, por supuesto que también contribuyen a esa naturaleza. No son medidas aisladas, no son medidas espontáneas, esporádicas, son parte de una estrategia que apunta a derrotar el bloqueo económico y absolutamente pertinente de acuerdo a los intereses de la nación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo sospecho que estamos aquí en presencia de el tradicional y conocido expediente de Zamuro cuidando carne. Porque cuando empiezan a tergiversar la verdadera razón de esta ley, que no es otra que en el marco de todo lo que se ha venido haciendo para recuperar en medio del feroz bloqueo la economía del país y sobre todo la macroeconomía del país, y ahí está harto elocuente la realidad, los hechos. ¿Cuáles son? El tipo de cambio, el porcentaje de inflación,
el porcentaje de crecimiento del PIB. Ahora bien, ese crecimiento tiene que redundar en beneficio de las venezolanas y de los venezolanos, y sobre todo de los sectores populares de Venezuela. Ya que usted puso el ejemplo de una farmacia, conmovedor ejemplo, diputado Rondero, si el dueño de Farmatodo, que será cualquier cosa menos pobre, en su farmacia recibe pagos en bolívares, por supuesto está sujeto de pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, y realmente hay que felicitar al CENIAT por el ingreso que hemos tenido en la recaudación de impuestos. Y cuando Farmatodo recibe dólares, o cuando se paga con tarjetas extranjeras, o cuando se paga en efectivo con dólares, que entre otras cosas esos comercios empiezan a decir a la gente, y a cada rato se lo dicen, que no tienen cambio. Es decir, que usted no está defendiendo a las personas que van a comprar un remedio en una farmacia. Usted está defendiendo al dueño del Farmatodo, diputado, con todo respeto. Porque usted sabe muy bien que además este impuesto no es regresivo porque define a todos los sujetos de este impuesto. Y ahí está establecido con muchísima claridad, usted lo verá luego, que aquellos que tienen más recursos pagan más impuestos. Entonces cualquier cosa menos regresiva. Ahora bien, usted tiene que identificar a todos los sujetos de una determinada ley. Lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo hasta ahora es que los ricos y los grandes comerciantes se embolsillan los dólares y no le entregan al Estado venezolano ni un centavo de esos dólares con que hacen las transacciones. Esa es la verdad. Y es a eso a lo que usted está defendiendo en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo 4, haciendo las modificaciones en los numerales 4, 5 y 6 que solicita el diputado Rondero, hacerlo con la señal de costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. En contra, queda aprobado el artículo 4 como está establecido en la redacción de la ley. Siguiente punto. Artículo 2. Se modifica el artículo 8 en la forma siguiente. Epígrafe, exenciones. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Están exentos de pago de este impuesto 1. La República y demás entes políticos territoriales. 2. El Banco Central de Venezuela. 3. Las entidades de carácter público con o sin fines empresariales, calificadas como sujetos pasivos especiales. 4. Las operaciones cambiarias realizadas por un operador cambiario debidamente autorizado. 5. El primer endoso que se realice en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable. 6. Los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos de valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados en la Bolsa Agrícola y la Bolsa de Valores. 7. Las operaciones de transferencias de fondo que realicen él o la titular entre sus cuentas, en bancos o instituciones financieras constituidas y domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Esta exención no se aplica a las cuentas con más de un o una titular. 8. Los débitos en cuentas corrientes de misiones diplomáticas o consulares y de sus funcionarios extranjeros o funcionarias extranjeras acreditados o acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela. 9. Los débitos en cuenta por transferencias o emisión de cheques personales o de gerencia para el pago de tributo cuyo beneficiario sea el Tesoro Nacional. 10. Los débitos o retiros realizados en las cuentas de la Cámara de Compensación Bancaria, las cuentas de compensación de tarjeta de crédito, las cuentas de corresponsalía nacional y las cuentas operativas compensadoras de la banca. 11. La compraventa de efectivo en la cuenta única mantenida en el Banco Central de Venezuela por los bancos y otras instituciones financieras. La exención prevista en los numerales 5 al 11 de este artículo aplica exclusivamente para las transacciones realizadas en moneda de curso legal o en criptomonedas o criptoactivos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración al artículo, no habiendo observaciones, diputado Rondero,
No habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 3. Se modifica el artículo 13 en la forma siguiente. Epígrafe, alícuota impositiva. Estado presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. La alícuota general aplicable a la base imponible correspondiente será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 0% y un máximo de 2%, salvo para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta ley. Se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en el numeral 5 del artículo 4 de esta ley, que será establecido por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 8%. La alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de esta ley será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 20%. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración, diputado Rondero. Sí, presidente, nosotros estamos de acuerdo con que las transacciones en bolívares y en dólares estén pechadas. No es un plan para nosotros de pretender engañar a la colectividad nacional ni nada por el estilo. Lo que consideramos es que debe haber proporcionalidad en la alícuota que se cobra para el impuesto en dólares y en bolívares, porque si este valor transaccional del dólar desaparece, por este mecanismo desatarían la inflación, es decir, lo que se está haciendo en materia bancaria, De disminuir el encaje legal, de posibilitar los préstamos indexados, etcétera, se daría el traste con un impuesto como este. Estamos hablando de un impuesto del 0 al 2 en el primer numeral, estamos hablando de un impuesto entre el 2 y el 8 en el segundo numeral y un tercer impuesto del 2 al 20 que da una media de 11 puntos, lo que pareciera absolutamente desproporcionado por el solo hecho de ser en divisa. Y además, si se refiere solamente a los sujetos pasivos previstos en el artículo numeral 6, no estamos hablando de grandes contribuyentes, estamos hablando de cualquier ciudadano que tenga una transacción financiera con cualquier gran contribuyente, lo que lo hace inmediato sujeto pasivo de este tributo. Dejo en derecho de palabra al diputado Jesús Farías. Bueno, y no van manipulando, diputado. Le reitero, usted no puede confundir los márgenes de fluctuación impositiva con las tasas que se van a establecer de una manera definitiva. Y usted sabe bien eso, porque eso discutió en la comisión y hubo representantes de la bancada opositora que estuvieron ahí presentes y están al tanto. Ahora, en condiciones de igualdad, el bolívar y el dólar, bueno, vamos a ver qué ha ocurrido, la arremetida feroz contra la economía venezolana y, en especial, contra la moneda y el despliegue, sin ningún tipo de limitación, de las operaciones con dólares. Nosotros tenemos que decir, hay una situación de libertad cambiaria, hay posibilidades de operar con dólares, eso ha tenido efectos positivos y nosotros tenemos que controlar los efectos negativos y tenemos que aprovechar el máximo para el país, para el beneficio de nuestro pueblo y para el desarrollo de la economía venezolana nacional, los frutos que se generan de eso. No pueden ser frutos que puedan ser acumulados por algunos grupos poderosos de este país. Estamos en una situación de minusvalía muy grave, producto de la mayor agresión que ha sufrido la patria en 200 años. Con esta fortaleza que tenemos ahora, vamos a una ofensiva económica para enderezar y reordenar el rumbo de nuestra producción para que genere bienestar para nuestro pueblo, sustentabilidad al tema político y a la soberanía nacional. Ese es el quid del asunto, camarada presidente. Si quiere, anótela por cualquier lado, diputado Rondero. Sin ánimo de ser brujo o adivino, yo vaticino un fortalecimiento del signo monetario venezolano para los meses de marzo y abril. ¿Es así, diputado economista Jesús Faría? ¿Se va a fortalecer el bolívar con esta ley? En consideración, aquellas personas que estén de acuerdo con la propuesta de modificación que hace el diputado Rondero, manifestaron con la señal de costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 votos en contra. Mayoría evidente. Queda aprobado el artículo como está redactado en la propuesta de ley. Siguiente punto. Artículo 4. Se modifica el artículo 14 en la forma siguiente: epígrafe, obligación tributaria. Estado en consideración presente. El epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. El monto de la obligación tributaria a pagar será el que resulte de aplicar la alícuota impositiva establecida en el artículo anterior a la base imponible. Estado presente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Se modifica el artículo 16 en la forma siguiente: acápite, capítulo 5 de la declaración, pago y liquidación del impuesto. Es todo, presidente. En consideración el título del capítulo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe de la declaración y el pago. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Los contribuyentes y los responsables, según el caso, deben declarar y pagar el impuesto previsto en esta ley, conforme a las siguientes reglas. 1. Cada día, el impuesto que recae sobre los débitos efectuados en cuentas de bancos u otras instituciones financieras. 2. Conforme al calendario de pagos de las retenciones del impuesto al valor agregado para sujetos pasivos especiales, el impuesto que recae sobre la cancelación de deuda mediante el pago u otros mecanismos de extinción, sin mediación de bancos u otras instituciones financieras. Parágrafo único, la declaración y pago del impuesto previsto en esta ley debe efectuarse en el lugar, forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria Nacional mediante providencia administrativa de carácter general. Estado presidente. En consideración el artículo 16. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. Se modifica el artículo 20 en la forma siguiente: epígrafe, formas de las declaraciones. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 20. Las declaraciones que se requieran conforme a las providencias administrativas que al efecto dicte la Administración Tributaria Nacional deberán ser elaboradas en los formularios y bajo las especificaciones técnicas publicadas por esta en su portal fiscal. Estado presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. Se modifica el artículo 22 en la forma siguiente: epígrafe, sanciones. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el decreto constituyente mediante el cual dicta el Código Orgánico Tributario. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Se agrega un capítulo 7 de las disposiciones transitorias y finales. Acápite, capítulo 7, disposiciones transitorias y finales. Es todo, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. Se agrega un artículo 23 en la forma siguiente. Artículo 23. El Ejecutivo Nacional, dentro de las medidas de política fiscal aplicables de conformidad con la situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente del impuesto previsto en esta ley a las transacciones realizadas por determinados sujetos, segmentos o sectores económicos del país. Los decretos de exoneración que se dicten en ejecución de esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos a fin de lograr las finalidades de política fiscal perseguidas en el orden coyuntural, sectorial y regional. En todo caso, la exoneración concedida a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta ley será igualmente otorgada a las transacciones realizadas en moneda de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. Se agrega un artículo 24 en la forma siguiente. Artículo 24. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija la alícuota en 2% para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4 del artículo 4 de esta ley y en 3%
para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta ley. Es todo, presidente. Diputado Ronderos. Sí, presidente, la disposición transitoria que estamos debatiendo en el artículo 24, en el artículo 10 que modifica el artículo 24, termina dándonos razón cuando establece una alícuota transitoria entre el 2 y el 3% y se aparta de aquel 2 al 20%, en virtud de lo cual pareciera que el razonamiento que servía para lo anterior sirvió ahora para la disposición transitoria. En consecuencia, pareciera que esta disposición transitoria es mucho más lógica que aquella que establecía hasta el 20% del tributo. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a leer la primera línea del artículo. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta. Gracias, secretaria. Por eso se llama disposición transitoria, querido diputado. No puede haber un vacío legal. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional, en base a lo que estamos aprobando el día de hoy, establezca una determinada tabla de tasas para cada uno de los grupos sociales y de los grupos económicos. Es decir, es exactamente lo contrario que usted estaba señalando. Está completamente diferenciado entre aquellas personas que realizan grandes transacciones financieras y en última instancia lo que se busca con esta ley es que los que se están embolsillando los dólares puedan distribuirlos con todo el resto de la población que se lo merece así. En consideración, la disposición transitoria, artículo 24... Aquellas personas que estén a favor, manifestar la concesión de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente. Artículo 11. Se agrega un artículo 25 en la forma siguiente. Artículo 25. Esta ley entrará en vigencia a los 30 días continuos siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. Se agrega un artículo 26 en la forma siguiente. Artículo 26. El Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT podrá realizar determinaciones de oficio del impuesto establecido en esta ley sobre base cierta o sobre base presuntiva, de conformidad con lo dispuesto en el decreto constituyente mediante el cual dicta el Código Orgánico Tributario. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto la reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, con las reformas aquí sancionadas, y en el correspondiente texto íntegro sustitúyase los términos decreto con rango, valor y fuerza de ley por ley. Corríjase la numeración de los artículos y sustitúyase las fechas, firmas y demás datos a que hubiere lugar. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión la ley, el proyecto de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. En consecuencia, declaramos sancionada la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras y se remite al Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Tercer punto. Primera discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales. Es todo, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Pido disculpas, presidente, por no presentar en primera discusión la ley en el presidium porque adelante. Todavía estoy de reposo y no puedo subir escalera. Adelante, diputada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ciudadano presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, ciudadana segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero, ciudadana secretaria, licenciada Rosalba Gil, colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela. El día de hoy, por iniciativa de la Comisión Permanente de Política Interior, me dirijo a ustedes de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 y 104 del Reglamento de Interior y de Debates de esta Asamblea Nacional, para presentar en primera discusión
el proyecto de ley de publicaciones oficiales, contentiva de 13 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, con la cual se derogará la ley de publicaciones oficiales publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 20.546, de fecha 22 de julio de 1942. Era una ley o es una ley preconstitucional. El presente proyecto de ley pretende regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública de las instituciones gubernamentales y el libre acceso al derecho a ser informados de forma oportuna y veraz de los actos jurídicos del Estado, para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, bajo los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, dotando de seguridad y publicidad a todos los actos jurídicos emanados del Estado, conservando el término Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, creado por decreto ejecutivo de fecha 11 de octubre de 1872, a esto me refiero al término de Gaceta Oficial, donde se estableció como órgano de difusión de todo lo concerniente a las actuaciones del Estado. Esta función se conserva actualmente, puesto que la institución continúa siendo el único órgano facultado para imprimir, publicar y difundir las decisiones jurídicas políticas emanadas de los entes oficiales de la Administración Central del Estado venezolano, tal como lo dispone el artículo 215 de la Constitución de la República Bolivariana del año 1999. El cual ordena a la Imprenta Nacional y a la Gaceta Oficial la publicación de las leyes para la promulgación y su debido cumplimiento. Esta ley va a regular, compañeros parlamentarios, todo lo concerniente a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a la Imprenta Nacional. Tiene su ámbito de aplicación, actos jurídicos de Estado a publicarse, otorgándoles carácter público y efectos jurídicos ante terceras personas, actualizando las publicaciones oficiales y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, adaptadas también a las nuevas tecnologías informativas y las publicaciones digitales, a la nueva institucionalidad del Estado y a la normativa constitucional vigente. Por último, es importante mencionar que el presente proyecto de ley no tiene mayor incidencia en el presupuesto nacional, ya que su publicación y entrada en vigencia no produce mayor impacto económico que la regulación de las publicaciones oficiales del Estado y a través de sus órganos y entes. En razón de lo anterior, invito a todos los colegas parlamentarios y parlamentarias de esta honorable Asamblea Nacional a que se apruebe en primera discusión la ley de publicaciones oficiales. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos. Es todo, señor. Muchísimas gracias. Ese gobierno. Gracias, presidente. Y también gracias a la Secretaría por ayudarme aquí a que pudiera hacerlo de la manera más cómoda. Así es que se gobierna y por eso el 4 de febrero, hoy recuerdo y mañana recordaré a Chávez, porque las personas con discapacidad estamos dando la talla. Y así es que se gobierna, donde todos y todos tengamos una sociedad inclusiva y protagónica. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Martín López Ríos. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas noches, ciudadano presidente, doctor Jorge Rodríguez, ciudadana segunda vicepresidenta, ciudadana secretaria, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. En el marco de la reinstitucionalización del Estado venezolano y de las adecuaciones de las normas y leyes vigentes, nosotros vamos a acompañar de manera favorable este proyecto de ley, toda vez que se trata de una ley que data del 22 de julio de 1942. Es decir, que justamente en este orden de ideas, en lo que se refiere a la actualización de las leyes, nosotros vemos con buenos ojos que
se vaya, pues, en lo que se refiere a la Gaceta Oficial como tal, actualizando todo lo concerniente. De tal manera que nosotros vamos a votar a favor en este proyecto de ley, ciudadano presidente. Es todo. Gracias, diputado. Tiene usted razón, una ley que data del año 1942. Nuestro querido diputado Fernando Soto era un joven muchacho los días en que esa ley fue aprobada en los Estados Unidos de Venezuela. Voy a someter a consideración entonces las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales. Por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad la ley de publicaciones oficiales. Por favor, sírvanse establecer los mecanismos para la discusión en la comisión correspondiente y pueda, al mismo tiempo que consultar a las personas que están determinadas, interesadas en la discusión sobre esta ley, para que se traiga de manera perentoria a esta plenaria a los efectos de su aprobación en segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4, juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. Es todo este punto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura al listado de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. Y mientras la secretaria los va nombrando, por favor, colóquense aquí al frente del podio para los efectos de la juramentación. Diputado Giuseppe Alessandrello. Diputada Gladys del Valle Requena. Diputada Rosa del Valle León Bravo. Diputado José Óscar Villarroel García. Diputado Julio José García Serpa. Diputada Carolina del Valle Sestari Vázquez. Diputado Francisco Alejandro Torrealba Ojeda. Diputado José Gregorio Correa. Diputado Timoteo de Jesús Zambrano Guedes. Diputado Luis Eduardo Parra Rivero. Diputado Alfonso Enrique Campos Jesurrún. Ciudadano Giovanni Nani Lozada. Ciudadano Carlos Alberto Bulli. Ciudadano Wilmer Alberto García García. Ciudadana Evelyn María Bermúdez de Camargo. Ciudadano Jesús González Pirela. Ciudadano Henry Han Yavar. Ciudadana Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz. Ciudadana Arelis Yosimar Poleo Carrasquero. Ciudadano José Rafael Fuentes Martínez. Ciudadano Alfonso Granadiño Malabé. Y secretaria María Alejandra Hernández Aldana. Es todo, ciudadano presidente. Respetables ciudadanas y ciudadanos debidamente designados o propuestos, debo decir, por el comité preliminar, revisados como fueron sus postulaciones que ocurrieron de forma récord para este comité de postulaciones, sus credenciales, su currículo y su probada condición ética y moral. Queridas diputadas y queridos diputados, debidamente escogidos por esta plenaria para que conformaran el comité preliminar y propusieran nombres a los efectos de completar el comité de postulaciones. Diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de esta comisión de postulación 2022-2024. Diputado José Gregorio Correa, vicepresidente de esa comisión. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, de manera especial
la ley del Tribunal Supremo de Justicia que fue reformada por esta Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Juran ustedes dedicarse con ahínco, ocupar sus mayores esfuerzos y capacidades físicas y mentales a los efectos de que traigan a esta plenaria de la Asamblea Nacional las mejores y los mejores que deban ocupar los más altos cargos del Poder Judicial de Venezuela? ¿Juran ustedes hacerlo limpios de corazón y en el cumplimiento del objetivo supremo de que la República Bolivariana de Venezuela avance aún más en el proceso de garantizarle a las venezolanas, a los venezolanos, una administración de justicia rápida, proba, eficiente y sobre todo defensora de los derechos sociales y los derechos humanos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Juran ustedes buscar en los nombres, en las personas que consideren puedan ser postulados a aquellas y aquellos que puedan conducir por los años por venir el proceso de administración de justicia y el debido proceso que merecen todas las venezolanas y todos los venezolanos? ¿Lo juran? Si así lo hicieren, queridas diputadas, queridos diputados, queridas ciudadanas y ciudadanos, que Dios y la patria os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan ustedes formalmente juramentados e instalados y establecidos como Comisión de Postulaciones 2022-2024 para el Poder Judicial de Venezuela. Felicitaciones. Va a amanecer el 4 de febrero y nosotros todavía en sesión. Siguiente punto, al orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 5, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Margot Maricela Godoy Peña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Honduras. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra, a efectos de presentación del referido informe, al diputado Hugo Rafael Chávez Terán. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas noches. Con el permiso de ustedes, me retiro el tapaboca. Ciudadanos diputados, colegas parlamentarios, ciudadano presidente de esta gloriosa Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, segunda vicepresidenta, compañera hermana de generación, Vanessa Montero. He sido designado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para presentar ante esta plenaria la solicitud realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a través de su canciller, Félix Plasencia, para la designación de la ciudadana compatriota Margot Maricela Godoy Peña, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 187 en su ordinal 14. Margot Maricela Godoy Peña, una mujer extraordinaria
que al pasar de los años ha demostrado su ímpetu patriótico, que ha demostrado su calidad humana para con las tareas que la República le ha dado en sus manos. Desde muy joven, Margot Godoy fue presidenta del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, Fondemi, en el 2005. También fue miembro principal de la Junta Directiva de la Fundación Misión Che Guevara en el 2008. Fue en el 2009 viceministra de Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Presidenta encargada de Fundacomunal en el 2013. Secretaria General de Gobierno del Estado Bolivariano de Cojedes. Y luego fue gobernadora encargada desde el 2016 al 2017. Y luego asumió en aquel momento como gobernadora electa del 2017 al 2021 gracias a la voluntad del pueblo cojedeño. Al cumplir esa tarea fue ministra del Poder Popular para la Mujer 2021 y 2022. También con una participación bastante importante en la Comisión Especial Presidencial de la Mesa del Diálogo en México, el cual el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha enviado para el diálogo nacional. Pero más allá de sus atributos o de su experiencia laboral, es necesario la confianza para con esta compañera de esta plenaria, debido a que, sin duda alguna, ha demostrado su calidad, su fortaleza, y estamos seguros que, de ser aprobado, esta mujer va a cumplir el papel de mujer defensora de la verdad de Venezuela en la República de Honduras. Además, con el permiso del señor presidente, queremos aplaudir el esfuerzo del Ejecutivo para con la recuperación de los bienes en la República de Honduras a través de su Cancillería, ya que desde hace tres años, nuestra sede, la sede de la República Bolivariana de Venezuela, fue ultrajada. Hoy, gracias a nuestro Ejecutivo, de ser aprobado, la licenciada Margot Maricela Godoy Peña va a tener entonces su sede en la República de Honduras. Queda entonces a disposición de esta plenaria la aprobación de la solicitud para nuestra embajadora en la República de Honduras. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente, señora segunda vicepresidente. Disculpen, señor presidente. Dele, agárrese una colita, pues, diputado. No puedo yo dejar de comentar, porque sería contranatural, hoy, a pocas horas ya del 4 de febrero, no puedo dejar de darles un feliz 4F y decirles, compañeros, compañeras, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, que aquí está una juventud aguerrida, apegada a los sueños del comandante Hugo Chávez, y con mucha fuerza y con mucho recuerdo de lo bonito, de lo tricolor, de lo patrio, nosotros hoy estamos celebrando el 4 de febrero. Feliz 4F para toda Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, querido diputado.
las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con autorizar el nombramiento de la ciudadana Margaux Maricela Godoy Peña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Honduras, por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara entonces aprobada la autorización solicitada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de conformidad con los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Asimismo, se notificará por secretaría al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. ¿No tendrá usted otro puntico ahí, secretaria, del orden del día? No hay más nada, presidente. En consecuencia, agotada la materia y agotados los diputados y las diputadas, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a sesión ordinaria. Un abrazo a todas y a todos.